En la Serie del Caribe Mazatlán 2021 llegó el día en el que no hay mañana. Hoy se juegan las semifinales Dominicana-Panamá y Puerto Rico-México. Los ganadores discutirán la corona y los perdedores regresarán a casa. El final de la ronda clasificatoria no pudo ser más electrizante, con los tres partidos definidos por una carrera, uno de ellos en entradas extras. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos este espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Y con la llegada de tres nuevos miembros al pabellón de la fama de las Series del Caribe y la confirmación de que la venidera justa se va a disputar en Santo Domingo, República Dominicana, comenzamos en nuestro habitual trayecto con todo lo ocurrido en la más reciente jornada del máximo espectáculo del béisbol en nuestra región. En el primer juego de la jornada, Criollos de Caguas de Puerto Rico vino de abajo y superó a los panameños Federales de Chiriquí en lo que fue un duelo a batazos, 9-8. Por los ganadores, el más destacado resultó Jaren Durán, quien se fue de 4-3, incluyendo doble y jonrón. La victoria fue a la cuenta del relevista Giovanni Soto, quien en 2 entradas no permitió carreras. Sí, solamente pues lo que hice fue prepararme para el juego, aunque pensaba que no iba a estar en el juego, ya habían hablado conmigo, pero pues pasaron 2 o 3 cositas que cambiaron el momento. Entonces, pues me preparé para el juego y realicé mis picheos como fueron en esa entrada con 2 hombres en base y pues gracias a Dios salí de esa gran entrada. Una demostración de que no hay individualidades, de que están jugando en colectivo, de que están jugando para el equipo y el peso que tiene ponerse la camisa de Puerto Rico. Sí, no, yo creo que es algo grande estar en esa loma y pichar por el equipo de Puerto Rico. Yo creo que ya lo he hecho muchas veces y me siento muy orgulloso y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a hacer. En el segundo juego de la jornada, el ya clasificado Águilas Cibaeñas de República Dominicana mantuvo su invicto y derrotó en un choque muy cerrado a Caimanes de Barranquilla de Colombia 3-2. El duelo se definió en el final del 9º capítulo, cuando el cubano Rangel Ravelo disparó hit a la banda izquierda que impulsó desde tercera a Ramón Torres con la carrera de la victoria. Sí, bueno, todos sabemos que no ha sido fácil esta Serie Caribe para mí en lo personal, pero eso no importa, aquí estamos para ayudar al equipo a ganar juegos. Ahora lo que importa es venir a mañana a ganar ese juego decisivo, porque sabemos que el que pierde se va para la casa. Tenemos un gran equipo, todos damos el 100% y con Dios mediante las cosas van a fluir. Después de este hit es como destapar algo allí que estaba tapado. Claro, a la vez que uno decide un juego de pelota cambia mentalmente todo, porque todo está en la mente. Pero nada, todos saben qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Yo me considero un buen pelotero y seguir guerreando para llevar ese triunfo para la República Dominicana y para el Cibao. El partido lo ganó Luis Alberto Bonilla en rol de relevo y cargó con el fracaso Jalen Oliver Miller. En lo que fue un tremendo enfrentamiento, Félix Fermín, quien se convirtió en el máximo ganador de juegos en Series del Caribe, logró mantener a su equipo Águilas Cibaeñas sin derrotas en el torneo. Muy buen juego, de verdad que darle todo el crédito a Colombia y al primer lanzador que lanzó bastante bien, de verdad que me impresionó bastante, pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que es lo más importante para nuestro equipo. En la otra cara de la moneda, Colombia se va de la competencia sin poder ganar. Sin embargo, es justo decir que los 3 últimos partidos los perdieron por diferencia de 1 carrera. El manager José Mosquera dio su valoración al colega Orlando Palma del equipo de comunicaciones de Caimanes de Barranquilla. Me quedo con lo positivo del grupo. Creo que vinimos mejorando nuestro juego cada día. Contento con la entrega de los muchachos. Creo que nos faltó en algunos juegos un poquito de suerte, pero muy contento, ¿no? Creo que todo esto nos sirve de experiencia en nuestra segunda participación y aunque no se nos dio una victoria, vamos a seguir
luchando para mejorar nuestros equipos, para darle más juegos a estos muchachos, porque de verdad que son unos guerreros. Precisamente, ¿qué se debe hacer para mejorar? Bueno, creo que todo debe empezar en nuestra liga, también el nivel. Sabemos en lo que venimos a competir aquí. Los equipos que están en la liga son muy buenos, muy, muy alto nivel también, pero creo que cuando vienes a un torneo de esto te das cuenta que hay cambios que hay que hacer. Buscar más experimentados, jugar, tratar de tener a nuestros grandes ligas, tratar de mantener a nuestros jugadores élite en el grupo, pero de verdad que no, simplemente seguir jugando, seguir participando en estos eventos, con el pasar del tiempo vamos a mejorar nuestras participaciones. Y en el partido de cierre, con ambos equipos obligados a ganar, Tomateros de Culiacán de México también le dio la vuelta al pizarrón y derrotó a Caribes de Anzoátegui de Venezuela 4-3. En emocionante final, con la regla de corredor de cortesía en segunda base, los venezolanos no pudieron marcar. En tanto, los mexicanos lograron llenar las bases, aunque el relevista José Ascanio dominó a Isaac Paredes con una espectacular jugada de Balbino Fuenmayor. Pero enseguida, Juan Carlos Gamboa disparó línea de hit al central, que mandó al plato a Ramiro Peña con la carrera del triunfo y además el pase a semifinales. Uno de los más importantes en mi carrera. Sabía la importancia de ese turno, entonces traté de ir al home tranquilo y mi plan era poner la bola en juego, tratar de tomar un buen turno, poner un buen contacto. Y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y ganamos, que es lo más importante. Bueno, tú haces un resumen de lo que ustedes han hecho. Bueno, una final, volar un día antes, o sea, volar casi que el mismo día, ponerte el uniforme. Hoy para ti, tu experiencia, ¿cómo se vive esta Serie del Caribe ante, bueno, esta agenda tan apretada que han tenido? Bueno, son momentos únicos en mi carrera, en mi vida, que la verdad los estoy disfrutando al máximo. Estoy contento, muy, muy contento de estar aquí y le doy las gracias a la directiva de Tomateros, a Benji y a todo su staff por confiar en mí, por tenerme aquí. Y bueno, entregado al 100% y pues portando la camisa con mucho orgullo. Sin dudas, Venezuela y México pusieron un excelente broche de cierre a la ronda clasificatoria. Así se manifestaron ambos dirigentes después del juego. Indiscutiblemente un excelente juego, la verdad me quito la gorra ante Venezuela. Ellos sabían por lo que estaban peleando, el avanzar y la verdad, fuera de ese rally, ¿verdad? En la octava entrada, el pitcher debe decir un excelente trabajo. Y me quito la gorra para todo el equipo de ellos, la organización de los Caribes y toda su delegación. Pelearon hasta el último momento, nunca se rindieron, buscaron la manera de mantenerse en el juego y nuestro enfoque es 100% en Puerto Rico mañana. Ya logrando la victoria, entonces nos enfocamos al 100% en quién va a ser el rival para el sábado. Me siento cómodo, me siento tranquilo, ahorita sí ya, ¿no? Hace rato no. Me siento tranquilo porque sé la calidad de jugadores que tengo, sé el corazón que tienen, el tipo de seres humanos que son y las ganas de luchar, pelear y hacer todo lo posible para conseguir ese título. Entonces estoy tranquilo por ese lado. Hubo una situación ahí donde realmente pude haber tomado una decisión que no tomé y me equivoqué, no porque le hayan bateado el hit y hayan anotado las tres carreras, sino era el momento para hacerlo y no lo hice. Confié en él, y como he venido siendo él como setup y cerrador que ha sido. Y la verdad, había lanzado increíblemente. Claro, no le quito nada a él, por supuesto. Simplemente era un momento donde la decisión debió haber sido diferente. Y me siento mal. Igual pudo haber sacado el lado, pero le doy todo el mérito a ellos.
el crédito siempre de lo que ellos pueden hacer y lo mostraron hoy. Salieron a luchar bajo unas circunstancias bastante difíciles. Y es parte de la característica de ese equipo. Bueno, gracias por el apoyo. Sé que desde lejos uno lo siente. Yo lo leo, aunque yo no leo Instagram y cosas así en las redes, pero no escribo. Simplemente escucho lo que escriben o leo lo que escriben. Y muy agradecido por toda esa fanaticada que ha apoyado a este equipo. Ese momento llegará. Ese momento va a llegar para Venezuela. Y otro emocionante momento tuvo lugar esta mañana en el Hotel Playa Mazatlán, cuando fueron entronizados en el pabellón de la fama de las Series del Caribe tres nuevos inmortales del béisbol caribeño. En esta oportunidad, y atendiendo a sus altísimos méritos dentro y fuera del diamante, fueron reconocidos Enrique Mazón Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Naranjero de Hermosillo, un gran promotor del béisbol mexicano y pieza clave en la organización de varias series del Caribe, así como el ex receptor Adán Amezcua y el ex lanzador Rodrigo López. Entre tantos reconocimientos, ambos jugadores de Tomateros de Culiacán también resultaron dos veces campeones en series del Caribe. Espere muy pronto, aquí mismo, un especial sobre la ceremonia celebrada esta mañana. Y hoy, en la ronda semifinal, dos partidos de lujo. A las 3 de la tarde, República Dominicana enfrentará a Panamá y a las 8 de la noche, siempre en horario de Mazatlán, Puerto Rico a México. Como dato adicional, este programa repite los duelos del martes 2 de febrero, cuando Dominicana le ganó a Panamá 11-6 y Puerto Rico a México 6-4. Pero todo eso ya es historia y hoy se escribirá un nuevo capítulo. Si esta emisión ha llenado tus expectativas, solo tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Te recuerdo que diariamente estamos llevando contenido en nuestras plataformas digitales. Porque el béisbol nos une y ahora mucho más. Yo regreso en una nueva emisión, aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con lo mejor de Mazatlán 2021.